due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So unreal, didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold. Cool. Hay un naufragio, ¿no? Un patinete que se ha ido atrás, como el Fermín Trujillo, ¿no? Tiene el palo extensible. Saluda a la cámara. Aquí tenemos los dos bichos, que los vamos a bajar ya del coche. Y nos vamos a meter para adentro, a la primera piedra que pillemos a la izquierda. Nada, vamos a preparar chisme y para adentro. Seguro, vamos, en manta nos vamos a ir seguro. Aquí está la fotocopiadora de las mantas. Sí, debajo de la tunera, está ahí. Sí. Bueno, esta es nuestra forma de entrar a los sitios. Echamos los chismes a Arcaya y a buscarnos la vida. A ver si se ve desde aquí. Ahora me estoy yendo a la deriva, que me... Por grabar me voy a ir a la mierda. Pero, ¡corten! Quiero... A ver si se ve desde aquí. Con la GoPro no sé si se ve... Buah, ¿cómo está el agua hoy, tío? Está súper peligrosa, ¿eh? Pero ni más de nada, tío. Allí al fondo están las jaulas, que creo que son las de las lubinas, las que tenemos a la izquierda. Y ahí debajo está lleno de mantas, pero lleno. Es la casa de las mantas. Bueno, voy a poner la cámara, si no, no llegamos hoy. Y nos vamos a poner aquí la ventana, que es un sitio bastante bueno. Que a la ventana, pues la gente va por aquí andando. Pasa que está algo loco. Yo me meto con el calla. Vamos, Chinche. Voy a salir yo primero y luego tú haz lo mismo. Que me dé tiempo a subir a la piedra. Esto es como entrar en un puerto. ¡Bansai! Vale, si no dice Bansai al llegar al sitio, no. Si no dice Bansai, no vale. Ahora, como he hecho lo de la mochila para coger la cámara, pues la he dejado sin la red. Soy muy listo yo. Espérate un momento, que deja la mochila sin la red. Pues que saca la cámara. Miguel, pasa. Sácame la mochila de aquí. Vale. Se te ha ido el culo. Eso no se cae. Coge, súbelo aquí. Bueno, ya tenemos más difícil, hemos llegado a sitio. Vamos a bajar las cosas y preparamos. Perdí.
¿Cuánto puto? He puesto la cámara ahí porque sí. A ver quién cae primero. A ver quién cae primero. El que va a caer va a ser. La voy a poner justo en el charco porque como no se puede pasar. Tira por ahí. Pring. Bueno, quiero explicar un poquito lo que queremos hacer hoy, que es una locura. Vamos a meter el equipo de popping que compré para túneles para pescar desde costa, la Gran Bagui y el BC. Vamos a poner unos 200 metros de costa, que las fábulas estarán un poquito más, pero tiene una polla, tiene una pollita adelante y no se puede meter el cebo más lejos. Y vamos a intentar con este cebo. Vamos a intentar enganchar una manta y poner la caña a tope. Vamos a probarla. Pero bien probada. Hoy vamos a hacer una locura de la buena. A ver lo que aguanta él. No creo que aguanta de sobra. Casi nada, ¿eh? Madre mía. Sin anzuelo, vamos. Sobra. El anzuelo que vamos a usar hoy es un, lo estaréis viendo, es un poquito grande, no, es bastante grande. ¿Por qué lo vamos a usar tan grande? Porque lo que vamos a intentar es no hacerle daño al animal. Una manta de 40, 50, 60 kilos puede tener una boca así o más grande. Entonces, el anzuelo no se queda tan grande. Lo que vamos a intentar con el anzuelo circle es que esto no se le, que no se lo traguen y entonces lo podamos sacar bien. Mayormente para no hacerle mucho daño al animal y soltarlo fácil. Y ahora voy a clavar la sepia. La sepia llevamos aquí, congelada. Esto es lo malo, que te pones las manos negras. Parece mecánico. Esta es la sepia que vamos a meter para... Esto es lo que vamos a meter para las mantas. Tenemos aquí otra de repuesto. Y además huele a manta. Pues nada, vamos a meterlo y a esperar la picada. Y estoy casi seguro de que no va a durar ni una hora en el agua esto. Voy a enseñar un poquito dónde estamos hoy. Ahí tenemos la jaula. Ahí tenemos dos cañitas que hemos metido esta mañana. Y esta chica que va a ir a buscar. Va a buscar la manta. ¿A que sí? Allí en aquella zona donde echan de comer a la lubina y todo esto, se deposita mucho pienso y esto está lleno. Está lleno de manta. Sería muy difícil no tener una picada hoy. La licra viene de Cádiz. Claro, ha hecho muchos kilómetros. Ahí está. Te robó la licra. Bueno, a ver si tu licra no da suerte. Ten, voy a licrarlo un poco. Mira cómo he puesto, tío. Claro. Dios santo. Oye, pues no huele tanto. No huele, sí huele, sí. Porque tú estás lejos. No le voy a poner mucha licra, ¿sabes? Porque... Lo que no quiero es que se separe mucho la cabeza. Lo que vamos a hacer ahora es meterle el anzuelo un poquito para adentro y ya está. ¿La otra que la enganchaste con el anzuelo ese también? No, más pequeño, pero es que luego, ¿sabes lo que pasa? Que se embucha. Claro, que se embucha. Y lo que no queremos es que se embuche. Esto con la boca que tiene de sobra. Ahora se está preparado esto. Ahora sí. Suyo es que se quede por aquí. Vale, vamos a meterlo. Vamos a abrirle el carrete que se nos muere este hombre. Ahí está.
calando la caña de popping. Toma uno. Espero que haya más tomas. Si no, sería mala señal. Vamos a darle indicaciones a este hombre. De paso llamo esto. Tienes que ir dirección a la izquierda, como la punta de las balsas, donde está la boya amarilla, que tiene tres o cuatro boyas juntas. A esa dirección. Repite que no te escucho. Tienes que ir para la izquierda, como para la punta de la jaula. Pero están las cuatro boyas esas, ¿no? Las cinco boyas esas. ¿Las qué boyas? Boya es amarilla. Ah, boya, boya, sí, la boya amarilla. Al juguetito este le entra unos 500 metros. De un 26, 27. 8 hebras lleva, esto va asegurado. Lo vamos a poner a prueba hoy. Pero viene a prueba. Y la cañita también. Ya que los atunes no han querido este año. Bueno, este año todavía es pronto para decir año. Supongo que ahora en verano se acercará un poquito más los atunes a costa. Hemos tenido los atunes un par de meses cerca y ahora se han vuelto a buscar agua. El sitio espectacular, ¿eh? Es que no conozca este sitio, que no sabe por aquí. El Gorgué, la zona de Cartagena y todo esto. Es un sitio bastante bonito. Ahí está la ventana. Lo malo de pescar aquí es que te pegas sol de lleno y no tienes sombrilla. No tenemos nada aquí pasado. Eso es lo malo. Pues ya hemos metido la caña. Y ahora toca esperar un poquito. Ahora hemos tenido una picada. Ahora está comiendo. Venga. Vamos ahí. Ha sido pasar a echarle el cebo. Listo los dos, a ver. Espérate que cara, ahora tendría que. Le falta la carrera gorda. Le falta que se clave. Sí. Toma, graba, que le ha frenado un poco que se clave. A ver. Se está sacando hilo, pero. Vamos a hacerle pupa. Sí. Le hace un poco de pupa, a ver si me está. Espérate que me ponga desde aquí, ¿sabes? Dios santo. Ahora sí. A ver si la he hecho daño, me cago en esta la puta. Mira. ¿Quieres que me suba? Dios santo. No, sí. Ahora me
No me lo tienes. Espera, te pongo la cámara ahí, si quieres, y te lo traigo. Aquí se ve mejor. Se va. Ahora ya se ha cabreado. Se ha cabreado, Ya ha parado, ¿Ha parado o no? Está haciendo presión otra vez. ¿Quiere ir? Yo creo que un momento que líos tiene. Como no se da, como aquí hay tanta profundidad. Claro. Y tiene tanto manada y tanto manada. Tiene fuerza, Ahora te lo voy a pasar un rato. Está bien clavado. Ya sabes que el plano bueno este, ¿sabes? Mira, mira, mira. Está viniendo. Ahora hay que recogerle que está viniendo la costa. Ahora estás que pare otra vez. Te hago relevo. Ahora sí, ahora ganarle metro. Este es el momento. Como no le gane metro ese cabrón otra vez. No, ahora cuando se dé cuenta que está a la orilla aquí, tira otra vez. Claro. Está viniendo, tiene cojones que vaya por encima hasta el agua, Mira, cómo voy. O sea, va nadando para ti. Te he dicho yo que ya he visto, orilla, ¿eh? Mira, 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 mira. No la dejo que se vaya a la derecha, nos parte. Se va para la derecha, si te da para la derecha, se... Nos parte la derecha. Te corta con la piedra esa. Ha venido muy fresco. Un agujero, ¿no? Está ahí, sí, pero... Esa no va a salir ya. Está tocando piedra. Va a ser como la otra. Se va a partir, Me bajo. Me bajo parte.
pegar piedra, ¿eh? Hey. Yo meto la caña. Mira. Qué gorda ahí. Están las matorrales. Eso es que ha tocado el fondo. ¡Tía, sube! Cuidado la vuelta de mar. Morimos. Va por arriba, va por arriba. Toma, cógela. Ahora está. Voy a ver yo si la puedo grabar ahora, no esté más cerca. Acaba de pegar otra carrera afuera. Lo nota, ¿no? Se nota. Está haciendo presión. Si se acerca un poco, meto la cámara, a ver. Está haciendo de irse para la izquierda. Mejor para la izquierda. Estás bien, ¿verdad? Estás a la izquierda. Mejor para la izquierda, a la derecha estamos perdidos. Sí. Pero la montaña está ahí. Vamos a ver si nos hace movernos, ¿eh? Cuidado con la ola, cuidado con la ola. Vete para atrás. Si ves que se pone tonta, tienes que saltar ahí y ponerte de pie. Monster Fishing. Creo que se te encabrona, ¿eh? Ya tenés que ir para la punta. Sí, pero a la punta tengo que pasar yo la caña por aquí arriba. Abre. Ya, salta ya para la piedra. Aguanta que me un salto con la pasta. Ábrele, no se vaya a encabronar y vaya a partir. Salta, pero salta como un cohete que está rozando la piedra. No, que no pierda la tensión. Está tocando la línea de otras cañas. Vamos a liar la gorda, ¿eh? La vamos a liar gorda. Hay que pasar lo mismo para aquel lado. Tengo que pasarme yo como está para allá, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Se nos va para la izquierda y hay un bajo para allá. Me quedo yo aquí. Tú levantas un momento la mano, sí, para que el trenzado no toque la piedra. Y me voy para allá, para aquella piedra, si no perdemos pescado. Sí. Es muy lista, está buscando las piedras para quitárselo que la pareja, ¿eh? Pásate para allá. Sí, que nos vacía aquí el puto carrete, ¿eh? ¡Buah! Se han cabronado, ¿eh? Y el carrete está duro. El carrete está duro. Vamos a ver. Hay que esperar a que pare la carrera. Entonces coge el trenzado. Esto está peor que nosotros. Sí. Ah, pero ahora mismo se está yendo a la derecha. Se está abriendo, sí. Pero tenemos que pasarnos para allá. Ya está aflojando, ¿eh? Está aflojando. Cuando afloje, pasa la carga para la punta. Sí, hay que sacarla de la punta. Pero el trenzado que no toque las piedras. Es que ha venido muy fácil. Y ahora es lo normal, es lo normal. Viene fácil hasta que se ve perdida ahora. Está muy fresca. La sacamos en el pasillo. La metemos por aquí, por el pasillo. Ya, está parando, ¿eh? Espérate.
Vamos a hacer la jugada. ¿Te paso la caña? No, no la vas a poder coger. Está muy lejos, ¿no? ¿Parado? No. Y no quiero que me pase la caña, que quiero que aguante destrenzado. Pero se queda encima de las líneas. Toma, mira tú que lo vacías. Ténsale, ténsale. ¿Está todavía rabiosa? Ahí lo malo que es una piedra, ¿eh? La de eso blanco que hay ahí. Ya, cuidado. No te vayas a resbalar, ¿eh? Voy a tener que cortar la batería, me queda poca, ¿eh? Vamos a tener que cortar el vídeo y... y poner ahora el vídeo porque... ¡Ahora! Ahora marca 33, ahora te marca 19 batería. Está tocando piedra, ¿eh? ¿Lo notas? Sí. Por eso lo estoy tirando fuerte. Está tocando piedra ahí, si es que hay un bajo adelante. No la, no la apretes mucho, a ver si sale. Ya, ya. Aquí cuesta sacarla, ¿eh? Imagínate traer yo aquí solo, ¿eh? Me va a paliza, me dio. Hay que dejarla, ahora mismo está tocando piedra. Vamos a apagar la cámara, si no me quedo sin batería. Mira. Le queda poca batería a esta también. Nos hemos quedado sin batería en la cámara, hemos tenido que cortar vídeo. Y os voy a enseñar, esto ha sido para grabarlo. No ha liado tres cañas, se ha ido un cabo que había a la izquierda. No ha partido el 80. No la ha liado, pero bien liado. Madre mía, pero ha sido para grabarlo. Esto es lo que pasa, que cuando pasan las mejores cosas, uno no lleva batería a la cámara. Y nada, hemos perdido batalla. Esto es como todo. Hemos perdido la batalla, hemos perdido.